Egun on guztioi. Hautezkunde kanpainaren lehen egun honetan parlamentura etorri naiz. Euskal Hiritarren aurrean hartzen ditudan konpromesuak sinatzeko hemen daude. Enplegoa sortzeko konpromesu bat, gure seme alaben eta pentsiodunen aldeko konpromesua. Emakumeen aldeko konpromesua, gure babes sistema mantentzeko konpromesua. Trilinguismoa eta kalitatezko hezkuntza eta osasungintza sistema aldeko konpromesua. Euskera askatasunez bizitzeko konpromesua eta Euskadi irekia eta plurala izena izaten jarraitzeko konpromesua. Gaur hemen Euskal Iritar guztiak ordezkatzen dituen parlamento honetan adierazpen irmo hau egin nahi dut. Euskadin Iñor, videvas terrean, gerá es dadín, lan egingo dudala. Desverdin borroca egingo dudala. Nirindar eta equimen político gustía, era bilicodut, Euskadi, moderno eta plural bat, era Iquicheko. Decía que en este primer día de campaña hemos querido venir aquí a Vitoria, a las puertas de este Parlamento, a firmar mis compromisos como candidata al endacari para la legislatura que se va a abrir en este país es más mucho más que un catálogo de propuestas es más que un manifiesto de buenas intenciones es el contrato que los socialistas vascos firmamos con la ciudadanía vasca y es un contrato público y evaluable y por eso hemos querido visualizarlo de esta manera con una firma frente al parlamento que representa la voluntad del conjunto de la ciudadanía vasca de los principios sobre los que los socialistas vamos a trabajar en los próximos cuatro años en defensa de la ciudadanía vasca. Y el primero de todos es, por supuesto, un compromiso con el empleo. Un compromiso con los 143.000 parados y paradas que hay en este país, en Euskadi. Pero también con los más de 70.000 vascos y vascas que llevan más de dos años buscando empleo y no lo encuentran. Y es también un compromiso con las mujeres, porque ellas deben ser también protagonistas de la economía y del empleo en este país. Tenemos que poner en marcha planes específicos para jóvenes sin formación y para mayores de 45 años. Planes también en zonas especialmente afectadas, como es el Valle de Ayala. Hay que apostar por la formación. Hay que invertir en, en, en innovación y en desarrollo, que nosotros hay que recordar pusimos la inversión en I+D por encima del 2% del producto interior bruto de este país y ahora de nuevo está debajo de la media de la media europea en un renqueante 1,9. Pero sobre todo hay que actuar con mucha más determinación en un asunto en el que nos jugamos nuestro futuro. He firmado también un compromiso con la conciliación para ayudar a las familias, a las familias monoparentales, a las familias de mujeres que encabezan esas unidades familiares con hijos a cargo. Porque nadie, nadie está obligado a tener una familia, pero tampoco a renunciar a tenerla por falta de oportunidades, por falta de ayudas, por falta de dinero. Y por eso vamos a aumentar las ayudas por hijo e hija hasta los 12 años y vamos a fomentar medidas de corresponsabilidad con muchas más medidas concretas y mucho más presupuesto. También un compromiso con las pensiones públicas. Porque jugar con las pensiones públicas, como está haciendo el Partido Popular, o como también hacen los nacionalistas que plantean la ruptura de la caja única y la privatización, es jugar con la vida de miles de personas, de nuestros mayores, pero también de nosotros, de nuestro futuro, y un compromiso para reformar nuestro sistema de protección social. Reformar la renta de garantía de ingresos para salvarla, poner muchos más medios para combatir el fraude y ofrecer a los perceptores actividades reales de inserción laboral y formación mientras buscan trabajo para acelerar ese proceso y evitar, sobre todo, su cronificación en el sistema. Un compromiso con la sanidad pública y de calidad. Nuestras medidas son ya conocidas. Ampliar la atención bucodental gratuita hasta los 18 años. Un compromiso para reducir las listas de espera de manera efectiva y real, propuestas viables que nacen de una voluntad política clara dejar la sanidad fuera de cualquier debate de coyuntura económica, garantizar la calidad de nuestro sistema sanitario, defender a nuestros profesionales, que son los que hacen la sanidad todos los días, y de su mano avanzar hacia una reforma de Osakidecha centrada en la atención de los crónicos, que es el verdadero desafío que nos plantea este siglo XXI y esta sociedad vasca que tenemos tan envejecida. Un compromiso con la educación pública y con el trilingüismo. Sí, porque introducir el inglés en nuestras aulas es clave en la formación de nuestros, alumnas, de nuestros alumnos y alumnas y es clave para conquistar el futuro. Es un elemento de modernización del país, pero sobre todo de igualdad. Porque la enseñanza del inglés no puede ser un privilegio solo de las familias con posibilidades económicas. Y un compromiso con el euskera, para adecuar los perfiles lingüísticos a la realidad social vasca y hacer que el idioma sea un atributo en el acceso a la administración, pero no un impedimento para aquel que no lo domine. Y, por último, un compromiso con una euskadi abierta y plural. Un compromiso con la defensa de la diversidad de esta sociedad vasca con el entendimiento entre vascos diferentes, porque no somos nacionalistas, ni nacionalistas vascos ni nacionalistas españoles. Somos el Partido Socialista de Euskadi y vamos a defender Euskadi como una sociedad abierta y plural, contra todo ataque, contra la convivencia y todo intento de imposición identitaria, política, lingüística o cultural. Queremos ciudadanos libres y garantizar esa libertad va a ser el principal cometido nuestro. Este es mi programa y estos son los compromisos que hoy asumo como candidata al endacari. Ningún otro partido, ningún otro candidato ha presentado un proyecto de tanto calado y dimensión, como hemos hecho los socialistas vascos. Ningún otro ha planteado una propuesta para los vascos de hoy, pero también para los de la próxima generación, porque hoy ya se está construyendo el futuro de este país. El 25 de septiembre, no elegimos un eslogan ni una frase bonita. El 25 de septiembre elegimos un lendakari, un gobierno para Euskadi, y no podemos poner a cualquiera al frente de esa tarea. Los socialistas tenemos un proyecto de país, conocido por todos. ¿Qué tiene Podemos en Euskadi? ¿Qué es Podemos Euskadi? De los de Iglesias, de los de Rejón, los independentistas, los anticapitalistas, los de abajo frente a los de arriba o los de la consulta, como dicen, los sociólogos de la Complutense o los rebotados de Esqueranicha. Ahora que tanto reivindican el derecho a decidir, yo les exijo el derecho a saber qué proponen. Porque los ciudadanos vascos tienen derecho a saber qué van a votar el 25 de septiembre y qué vamos a hacer los que nos sentemos en este Parlamento a partir del 26 de septiembre. Porque es mucho lo que nos jugamos el 25 de septiembre. Nos estamos jugando el futuro de Euskadi. Y por eso no podemos dejarlo en manos de cualquiera. Urrengo Guetabostean. eslogan bat baino gehiago aukeratzen dugu lehendakari bat aukeratzen dugu gobernu bat herri proiektu bat eta ezin dugu erantzunkizun hau edonoren eskuetan utzi nor da podemos zer eskaintzen dute hainbeste guztoko duten erabakitze eskubidearen aurrean elkarrekin podemosek zer proposatzen duen jakiteko eskubidea aldarrikatzen dutnik por eso hoy En la firma de este contrato quiero pedir a los vascos y vascas que reflexionen el sentido de su voto, que el próximo 25 de septiembre piensen en las consecuencias de cada decisión, que, como decía aquel viejo anuncio, busquen y comparen entre todos los que concurrimos a estas elecciones y que si encuentran algo mejor, lo compren, pero que no se dejen llevar por discursos vacíos que solo buscan llenar el titular del día siguiente, que el momento político que vive la sociedad vasca hoy exige sobre todo seriedad, rigor responsabilidad y visión de país para solucionar los problemas que tenemos y construir una Euskadi para todos y todas. Pido a los ciudadanos vascos y a los vitorianos y vitorianas que miren a los otros candidatos y candidatas, que comparen los partidos, que comparen los proyectos que ofertamos, que revisen qué proyecto va a ayudar más a la creación de empleo aquí en Álava, en Vitoria, a la modernización de los servicios públicos que necesita la población de esta gran ciudad, a la defensa de una Euskadi, a abierta y plural. Pido a los ciudadanos que miren en su interior y voten en consecuencia, pensando en lo que va a ser más beneficioso para él y para el conjunto de todos nosotros y nosotras. Es la hora de la verdad y es la hora del compromiso con Euskadi. Y estos ocho puntos que aquí, hoy, voy a asumir son el compromiso mío personal con el conjunto de la ciudadanía vasca y con el futuro de este país, de Euskadi. Es que ricasco.